On the slopes of the northwest corner of Quito is the neighborhood of Pisuli. At one point in Hacienda, this neighborhood of 1,850 families was born from illegal land grabs 40 years ago. This caused internal tension, but also put residents of Pisuli at odds with neighboring La Roldos. However, what was once a violent and strained relationship between the neighborhoods has seen improvements over the years. La Roldos queda más adelante y ellos quisieron apoderarse de todo este sector, pero hubieron otras organizaciones que hicieron la organización de todo Pisuli. Hubieron muchos problemas aquí, hubieron muertos que dejaron su vida por crear la cooperativa Pisuli, el barrio Pisuli. Pero poco a poco, durante los tiempos, parece que ya ha ido todo cambiando. Las personas también han ido cambiando y hoy hay una amistad grande con el barrio La Roldós, que eran, no podían verse, pero ahora ya hay hermandad. Common grounds for residents is soccer, which has taken over the streets and empty lots of Pisuli. It has become an organizing tool for those residents wanting to make peace with their neighbors. El fútbol les une. El fútbol ha unido barrios, ha unido comunidades, ha unido todo. Entonces, sí, cada manzana, cada barrio tiene su equipo de fútbol, en cada barrio tienen su campeonato, su liga. Entonces, sale el campeón de cada barrio o salen las ligas de cada barrio y van y se... Y pues van a los partidos en uno solo para ver cuál es el campeón de campeones. Entonces, sí, el deporte sí les ha unido bastante. Inter-school and neighborhood tournaments are held on a regular basis. In an area plighted by alcohol and drug abuse, soccer has become a means of promoting healthy lifestyles and further developing the athletic potential of residents. Tenemos algunos campeonatos dentro del sector que habían pues los campeonatos con las diferentes escuelitas. Se ha caracterizado por eso, por tener buenos deportistas que les gusta bastante. También atletas. De aquí es la, tenemos una ex alumna que hoy está jugando en la selección del Ecuador femenino, la señorita Karina Caicedo. Ella fue alumna de aquí. Legislator Agustín Delgado of the ruling party País Alliance has worked to support neighborhoods like Pisuli and other areas of the country historically ignored by the state. Delgado is from Valle del Chota, one of the poorest parts of Ecuador, which has produced many soccer stars. A former soccer player himself, he is seeking to reform the sports law so that more support is given to players as a means to further social development and give greater opportunities for athletes. Es una lucha aquí en nuestro país, lógicamente por el tema social, por los niveles, y creo que la lucha viene por ahí, o sea, por tratar de cambiar eso, por tratar de vencer a los que luchan porque venga el modelo anterior, porque por continuar con el modelo anterior, donde había mucho para pocos. Y nada para muchos. Entonces, el Ecuador tiene que cambiar esta forma. Realmente repartir la riqueza del Ecuador, lo que tenemos. Under the Citizens' Revolution, Pisuli has become more incorporated into the state, now counting on basic services. At one point, a place where the police were hesitant to enter, residents are looking forward to a future of peace and greater opportunity. Primeramente, ¿cuándo íbamos a imaginarnos que iba a haber asfaltado? Nunca. O sea, era todo tierra. Eso le decía, la gente migraba, los chicos se quedaban solos, pero poco a poco eso ya se fue superando. Hay más gente que quiere estudiar, que quiere salir adelante y que puedan, ¿por qué no salir un asambleísta de aquí?
¿por qué no? Bueno, esas serían mis expectativas de que como barrio crezcan, como institución crezcan, como estudiantes crezcan y como personas se formen cada vez mejor.